ahí sí lo vas a decir con derecho. Que sí. El último partido cerramos muy bien, empezamos a conectar colectivamente, sacrificio por el equipo, no empiezo a hacer solamente cosas para mí, colectivo, gente, colectivo, sacrificio colectivo. Muchachos, no podemos desaprovechar estas oportunidades, mucho menos en casa. ¿Sí? Hagamos lo que tengamos que hacer, cada quien en sus puestos, 90 minutos, 110, 30, lo que nos toque. Gente, concentrado, muchachos, concentrado. Vale, gente, vamos, 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 vamos. Creo que tenemos que empezar a pensar en cómo queremos jugar este torneo de acá al final del campeonato. Ya demostramos que podemos dar mucho más de lo que estamos dando, que somos un equipo intenso, que somos un equipo agresivo. Creo que ya tenemos que empezar a pensar en el campeonato, en el final del campeonato, en cómo queremos jugar de acá al final del campeonato. Tenemos que empezar a pensar en que tenemos que tener ese objetivo entre ceja y ceja, de estar entre los cuatro primeros, y que vayamos de la mano en el objetivo, que vayamos de la mano en el mensaje, que vayamos de la mano adentro de la cancha, que vayamos de la mano afuera de la cancha. Me parece que es fundamental que juguemos con soltura, con libertad, pero con mucho, mucho entusiasmo, muchachos, entusiasmo. ¿Qué es lo que nos trajo hasta acá? ¿Qué es lo que todavía nos hace seguir en este juego tan lindo, tan bonito que disfrutamos? Pensemos en eso, en esa motivación. Me parece que eso es lo que nos va a traer el entusiasmo para pensar verdaderamente grande. Así que a Igor, que hoy le toca debutar, debutar con nosotros, porque ya tiene como 30 años. Todos los éxitos del mundo y bienvenido a esta familia. Con Viva Aerobús a tus destinos favoritos al mejor precio. ¡Gol! Juan Pablo Vigón, camisa número 6. We'll be right back.
la jugada que hicieron acá, en lugar de estar acá, estaba 20 metros más adelante, 20 metros más adelante, para volver a tirar un centro. Cuando estamos jugando bien, conjuntados, el equipo se ve muy diferente. Pues, sigamos manteniendo ese nivel de tocar la pelota, de ir de un lado para el otro. Si no hay que ir por un lado, cuidamos para el otro lado. Oh!